¡Hola! ¡Ho, ho, ho! ¿Sabéis quién soy? ¡Claro! ¡Soy Papá Noel! Veo que hay un montón de niñas y niños oregoneses viendo el programa. Bueno, eso está muy bien. Y estáis esperando que os traiga vuestros regalos esta noche, ¿verdad? Pues no. Esta noche no va a haber regalos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mamá, que Papá Noel dice que esta noche no va a haber regalos! No va a haber regalos para todos, solo para los que se porten bien. Y a partir de ahora, solo las personas que se comporten adecuadamente tendrán regalos. Y para comprobarlo, voy a mandar uno de mis duendes a cada casa. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mamá, que Papá Noel dice que va a mandar uno de sus duendes a cada casa! ¡Hola! A buenas horas llegáis. Así como vais a sacaros la carrera, deberíais estudiar más y beber menos cerveza. Mira, aquí dice que la cerveza afecta los niveles de concentración. A mí no me gusta la cerveza, yo soy más de zumo de jengibre. ¡Oh! ¡Ah! ¿Pero por qué gritas, hombre? ¿Por qué te asustas que he visto un fantasma? No, te he visto a ti. ¿A mí? Pero si yo solo soy un duende. Me llamo Renki. Ah, has venido a robar. ¿Qué? No nos robes, por favor. Somos pobres, aunque yo no te lo pareceré por mi clase y mi estilazo. Pero de verdad, te lo juro, no tengo dinero, Cas. ¿Pero cómo vienes así a robar, tío? ¡Que no soy un ladrón, que soy un duende! Un ladrón eres seguro, del buen gusto. Pues que sepas que millones de niños en todo el mundo me adoran. Soy uno de los ayudantes de Papá Noel. ¿Perdona? Mira que me gusta la cerveza negra. Pues a mí más la de trigo, tío. Bueno, te digo la verdad, me gustan todas. A mí también. ¡Hola! Buah. Creo que he bebido demasiada cerveza. Yo también lo creo. Pues yo no he bebido nada y también lo veo. Deberías de dejar la cerveza, ¿eh? Mucho más saludable el zumo de jengibre. Oye, Cayetano, ¿quién es este? ¿Uno de esos amigos tuyos pijos? A mí me recuerda más a un elfo. Pues será que está de moda entre los pijos vestirse de elfo. ¿Habéis visto las orejas que tiene? Tengo complejo con mis orejas. Si os reís de ellas, os quedaréis sin regalos. ¿Qué regalos? Es que dice que es un elfo de Papá Noel. ¿En serio? O sea, ¿de verdad conoces a Papá Noel? Sí, soy Renki, uno de sus elfos. ¡Hola, qué pasada! Oye, Renki, ¿cómo es Papá Noel de gordo? Porque hay unas películas que lo sacan súper gordo y otras que lo sacan menos gordo. Gordo siempre, ¿no? Pero ¿cómo ¡gordo está! Pero si volvéis a decir que está gordo, os quedaréis sin regalos. Un momento. ¿Cómo sabemos que es un elfo y no es un ladrón que nos ha venido a robar y se ha puesto un traje de elfo que, por supuesto, seguramente habrá robado? Eso es verdad, ¿eh? Podría ser un ladrón, aunque los ladrones suelen tener una voz más varonil, ¿no? Más de hombre. ¡Dame todo lo que lleva! Con esa voz aflautada no parece un ladrón. ¡Dame todo lo que lleva! Si os volvéis a reír de mi voz aflautada, os quedaréis sin regalos. Estoy aquí porque Papá Noel trabaja mucho durante todo el año para llevar regalos a todas las casas. Y está cansado de trabajar tanto. Claro, está cansado porque como está tan gordo, pues le cuesta mucho. O sea, lo que quiero decir es que es un trabajo muy duro. Porque claro, tiene que repartir regalos a todo el mundo. No. A todo el mundo no. Solo a la gente que se porta bien. ¿Cómo que solo a la gente que se porta bien? Sí, como lo oyes. Papá Noel se ha cansado de repartir regalos a todo el mundo. Y para eso estoy aquí, para ver si os portáis bien. ¡Qué fuerte! ¿Y si no nos portamos bien? Pues no hay regalos. Pero eso no puede ser. Pero eso de que no hay regalos lo dice por ellos, ¿no? Porque yo, vamos, yo soy rico y... ¿Y qué? Pues que yo siempre tengo regalos. Eso se ha acabado. A partir de ahora solo tendré regalos si te portas bien, no por ser rico. Y ahora que ya estáis avisados... ¡comienza la vigilancia! ¿Pero qué haces, elfo? ¡Ya os lo he dicho! ¡Vigilaros a ver qué hacéis! ¡Tengo que anotar todas vuestras actividades! ¿Qué hacemos? Hay que portarse bien. ¿Quieres tomar algo, Renki? Estarás muy cansado, ¿verdad? Ven, siéntate, por favor. ¡Ah, muy amable! ¡Muchas gracias! ¿Tu nombre? Eduardo. Eduardo. Renki, estarás agotado. ¿Un masajito? Bueno, bien. Oye, yo, si quieres, te dejo mi habitación para dormir. Apunta, Lorien. Lorien. Y Cayetano. Yo soy Cayetano. Sí. Mi colchón es mucho más cómodo y más grande. Bueno, apunta, Eduardo. Escucha, yo tengo... Y la musical ya te lo recojo. Yo tengo el redón nórdico. Te lo guardo. Sí.
hago la comida, plancho, bajo a comprar. ¿Todo eso? ¿Y estos no le ayudan? Estos no me ayudan nada. A ver, que yo no le ayudo porque no puedo, porque estoy estudiando, pero que soy muy bueno. Yo también soy bueno, ¿eh? ¿Tú qué vas a ser bueno? ¡Este chico es de placer! Pego a mi hijo, pero soy bueno. Ya. ¿Y usted es buena? Que sí soy buena, dice. Yo soy muy buena. Acompáñame y comprobarás tú mismo lo buena que soy. Pues la verdad es que sí, que es usted realmente buena. Buena no, la mejor. Ay, la verdad es que no tengo con quién comparar, ya sabe usted. No me acordaba, es verdad. Voy a sentarme al sofá, que me tiemblan las piernas. ¿Pero a este qué le pasa? Pues que nunca había probado la carne. ¿Por qué? ¿Es vegetariano o qué? No, no me estás entendiendo. Quiero decir que nunca había removido el guiso. ¿Cómo? Que no había ahogado la gallina. Chica, ya sabes, enhebrar la aguja, medir el aceite, bañar la nutria, mojar el bizcocho... ¿Pero qué dice, abuela? Chica, que no había echado una cana al aire. ¡Qué corta eres, María Jesús! Abuela, ¿se ha acostado usted con el duende? Por supuesto. ¿Te puedes creer que a sus 130 años nunca se había acostado con nadie? Abuela, por Dios, no me lo puedo creer. Ni él tampoco. Míralo ahí, fumándose un caramelo. Estoy preocupado, Jacinta. No la habré dejado a usted en cinta. ¡Ay, qué majo! Las que no somos duendes, pues más o menos a los 50 ya... ¡Miau! ¡Qué guapa está usted cuando se ríe! ¡Duende! ¡Duende! Te he hecho un dibujo, mira. Dígame tranquilo, niño, que estoy hablando con tu abuela. También he escrito la carta a Papá Noel. ¿Quieres que te la lea? No. Pero, duende, es que yo quiero que veas que soy bueno. Si quieres ser bueno, lárgate. Hombre, pero... ¡Que te largues! ¡Ay, Jacinta, qué guapa está usted de perfil! ¿Qué? ¡Y de frente también! ¿Le han dicho alguna vez que es usted igual que el Zapataki? ¡Oh, muchas veces! ¿Y esto qué es? Esos son los impuestos. Pero tenéis muchísimos impuestos, eso está muy mal. ¡Punto negativo! A ver, que los impuestos son necesarios. Ese es un dinero que recauda el Estado para luego revertirlo en el bienestar social. ¡No! Hay que reducir el Estado al mínimo, hay que privatizar la educación, hay que privatizar la sanidad, hay que privatizarlo todo. Pero si eso no puede ser. ¡Que no puede ser! ¡Punto negativo! O sea... Y estás acumulando muchísimos puntos negativos. Si sigues así, te vas a quedar sin regalos. Venga, pues un término medio, ¿no? Hola, Lambán. Hombre, Beamonte. ¿No me vas a presentar o qué? Pues si te iba a presentar ahora mismo. ¡Tarde! ¡Punto negativo! A ver, este es Beamonte y este es Borgi, el duende que me ha tocado. Uy, qué elegante vas. Muchas gracias. Adolfo Domínguez, ¿no? No, Luis María Beamonte. No, que digo que el traje es de Adolfo Domínguez. Eso no lo sé, porque los trajes me los compra mi señora. ¿Tú qué haces aquí? Trabajo aquí. Soy el líder de la oposición. Ay, pero vamos a ver, ¿cuántos políticos hay aquí chupando de la borrega? ¿Cómo? ¿Pero qué está diciendo usted? Bueno, yo me voy, que porque con tanta estructura de Estado me están entrando unas ganas de mear. Ya lo ves, me ha tocado un duende que vaya, Beamonte. Quiere privatizar todo, quiere eliminar las autonomías y las diputaciones provinciales y encima me está diciendo todo el rato que me porto muy mal. Pues no te quejes, Lambán, porque el mío todavía es peor. Dice que no puede entrar a comprar ni al H&M ni al Zara. Bueno, no puede entrar a comprar a ninguna tienda que tenga más de un metro cuadrado porque dice que eso ya es una multinacional. No puede entrar a comprar al Frutos Secos El Rincón porque dice que las almendras las cascan niños vietnamitas de 3 años. No sé qué hacer. ¿Qué pasa, Bea? No me llames Bea, por favor, llámame Beamonte. Vale, tranquilo, tronco. ¿Qué pasa, que estáis aquí los del IBE 35 repartiéndose el bacalao, no? La voz de su amo, ¿no? Soy marioneta del sistema, da igual que estéis unos o otros, sois todos iguales. ¡Rudo, sube la música! I wanna love you until tonight. I wanna love you every day and every night. ¿Qué haces aquí, Borgi? No, la pregunta es ¿qué haces tú aquí, Rasti? Yo soy el duende del Bea, del Beamonte. Oh, y yo soy el duende del Lambán. ¡Que baja el arma, coño! Es que aquí no se pueden tener armas, ¿eh? Pero entonces, ¿cómo os defendéis? ¡Un duende, un arma! ¡Ese es mi lema! Muy bien, ¿eh? Pero aquí no. Vámonos de aquí, Beamonte, que aquí huele a madera. Váyate, ande con los duendes que nos han tocado. ¡No te gustan los duendes! ¡Punto negativo! ¡Joder! Taco, punto negativo. Oiga, pero espera. ¡Sí! No protestes, punto negativo. Pero si va. ¡Punto negativo!
de Nochebuena. Al loro, nena, que esto merece la pena. Una gran banda del heavy metal. Estoy hablando de Metallica, que vine a cantarnos que les encanta que los villancicos y las luces de Navidad invadan nuestra ciudad. Aunque han descubierto estos chicos metaleros que se han perdido las costumbres y los ritos verdaderos. Carayo, ¿por qué nadie va a la misa del gallo? ¿Cómo que el árbol es tuyo y que ya no te va a poder dejar el Papá Noel los regalos aquí? Pues chico, déjale calcetines encima de la chimenea que te los dejará ahí. ¡Claro! Mira, a este le va a dejar en los calcetines regalos Papá Noel. Con lo que le jumela los tachines, Papá Noel no vuelve por su casa en su puñetera vida. ¿Y vosotros qué? ¿Eh? Adoradores del turrón del duro. Ahí viendo el Oregón, ¿no? Claro que sí, el especial. ¡Venga, larga vida al Oregón! ¡Ay, el chiquirritín, chiquirritín, metidito entre pajos! ¡Ay, el chiquirritín, chiquirritín! Hola, familia. ¡Uy! El duende se ha dejado su cuaderno de notas aquí. A ver qué pone. A ver, trae, trae, que lo leo yo, que lo leo yo. A ver. José Mari es un vago y un cenutrio. No ayuda en casa. Dice muchas veces que se va a trabajar y luego se va al bar. Se porta mal. ¡José Mari! Pero que es mentira. A ver lo que pone en el manticón. Javier dice que se mete a su cuarto a estudiar, pero en realidad no hace nada. ¡Se porta mal! ¡Javier! Bueno, a ver qué pone de mamá. María Jesús siempre se está quejando de que no llega a fin de mes, pero cada mes se gasta 60 € en zamburiñas para ella sola. ¡Se porta mal!
Es que las zamburiñas están muy ricas. Pero, María Jesús, ¿cómo te has podido gastar semejante dineral en zamburiñas? ¡Ah! ¿Y cuánto te gastas tú en el bar? ¡Callaros! Pero no os dais cuenta que aquí pone que nos portamos todos fatal. Si el duende le entrega eso a Papá Noel, no vamos a tener ningún regalo. Por cierto, ¿y el duende? Está en el cuarto, con tu madre. ¡Otra vez! ¡Maldito duende! ¿Y qué hacen en el cuarto? Cállate. ¡Ay! ¡Feliz Navidad! ¡Hombre! ¡El duende! ¿Qué? ¿No tendrías que estar vigilándonos a ver si nos portábamos bien o nos portábamos mal? Porque me parece a mí que tú solo estás pendiente de mi madre. Bueno, quería decirte que... Que te vengas conmigo, que me voy a trabajar y ya verás cómo voy a trabajar y no me voy al bar. No. Vete conmigo en mi cuarto, que ya verás cómo estudio, te lo juro, que no pierdo el tiempo. No. Ven conmigo a la cocina y te doy zamburillas. No hace falta. Ya lo sé todo de vosotros. ¡Os habéis portado mal! ¿Y eso significa que no vamos a tener regalos? No, vais a tener regalos. Los mejores regalos de vuestra vida. Pero no por vuestro comportamiento. Lo vais a tener por Jacinta. ¿Sí? Voy a pedirle que se case conmigo. Estoy tan feliz que sería incapaz de decirle a Papá Noel que os habéis portado mal. Voy a comprarle una alianza y un ramo de flores. ¿Cuáles son sus flores favoritas? Ni idea. Bueno, pues le compraré jacintos. Jacintos para Jacinta. ¡Qué bien suena! ¡Ay! ¿Pero habéis oído lo que ha dicho? Se va a casar con la abuela. ¡Hola! ¡Hombre! ¡Enhorabuena, eh! ¿Enhorabuena por qué? Hombre, porque te vas a casar con el duende, ya nos lo ha dicho, ¿eh? Desde luego. Somos su familia y los últimos en enterarnos. A ver, que yo no me pienso casar con él de ninguna manera, vamos. Ya sabes lo que hago yo con los hombres. Los exprimo como bayetas y los tiro. En cuanto venga, le digo que se largue de aquí. Que no puedes hacer eso, abuela, que te tienes que casar con él, que si no nos quedamos sin regalos. ¿Pero qué tiene que ver que me case yo con él con que os den regalos? Nuestros informes son malísimos. No nos van a traer ningún regalo. Pero que te cases con él le hace tan feliz que el duende le va a decir a Papá Noel que nos hemos portado fenomenal. Que no me pienso casar con él. Que sí, que lo tiene que hacer por nosotros. A ver, ya cometí el error de casarme con tu padre. Luego cometí el error de tenerte a ti. Y me dije, vale ya, Jacinta, deja de tener errores. No te ates a nadie. Quiero ser un verso libre. Pero abuela, piénselo, que los duendes tienen trabajo fijo, que es un buen partido. Que no. Abuela, yo me casaría con él, pero seguro que me dice que no. Que no, que me dejéis en paz. Abuela, por favor. Ay, que no lo sé, dejadme. Abuela, que le daré zamburiñas, ¿eh? Sí, yo le daré vueltas con el taxi. Me lo pensaré. Venga, abre las piernas, sí. Mantente firme. La culata a tu hombro. Sí. Y ten cuidado con el retroceso. Venga. Quita el seguro. ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¡A que te sientes más libre, más seguro! ¡Sí! ¡Y más poderoso! ¡Sí! ¿Ves? Deberíamos volver a instalar el servicio militar obligatorio. ¡Sí! Y ahora sí. Te voy a enseñar a montar y desmontar el arma con sí. Los ojos vendados. ¡Bien, bien! ¡Venga, empezamos! Venga. ¡Ya! Oh, ¡muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Legalización! ¡Cannabis de calidad y barato! ¡Legalización! ¡Cannabis y basta de prohibición! ¡Paz, hermanas! Hola, Beamonte. ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? Venimos a protestar contra el Estado opresor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué Estado opresor? Tú. ¿Y de qué queréis protestar? ¿De qué queremos protestar? ¡De todo! A ver, concreta. Estamos en desacuerdo con todo. Muy bien, pero concreta un poco más. La industria farmacéutica, por ejemplo. ¡Eso! Que vais por ahí echando virus que estaban extinguidos y los ciudadanos a comprar todos los medicamentos. Y vosotros, mientras, a hacer caja. ¡Eso! ¿Pero qué estás diciendo, Beamonte? Que gobernáis para favorecer a vuestros colegas, que ya sabemos cómo sois los políticos. Beamonte, te recuerdo que tú eres un político. Perdona. No hablo de nosotros, los políticos normales, hablo de vosotros, la casta. ¡All right, Amante, all right! ¡El sistema está podrido! ¡Abajo el sistema! ¡El sistema está podrido! ¡Largo de aquí, antisistema! ¡Abajo el poder! ¡Venceréis, pero no convenceréis! ¡Madre mía, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
No te preocupes, porque me acabo de acordar que tengo un regalo para ti. ¡Ah, sí! ¡Regalos! Tápate los ojos, no sea sorpresa. Sí, sí, sí. Mira, el regalo de una farmacéutica. ¿De una señora que trabaja en una farmacia? No, de la industria farmacéutica. Un momento. ¿Y qué quieren estos a cambio? Nada, solo que firmes aquí. No, yo no voy a firmar esto. ¿Pero qué más da? Si te tienen que recetar un medicamento, ¿qué más da que sea uno u otro? ¡Venga, firma! ¡Que no firmo esto, coño! Bueno, vale. ¡Eh! ¡Vuelve a taparte los ojos! Vale. ¡Firma aquí! Un momento, ¿y esto qué es? Es un autógrafo para un sobrino. Ah, en ese caso, sí, por supuesto, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues ahora vamos a seguir disparando. ¡Sí, sí! ¡Quítate a la venta! ¡Venga! ¡Preparado, venga. Toma! ¡Venga! ¡Ah, muy bien! ¡Oye! Muy bien, más difícil todavía. Ahora con la venda en los ojos. ¡Vamos, venga, vamos! ¡Destruye! ¡Así! ¡Al tuntún! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Dios mío, que le he disparado a mi duende. Lo siento mucho. No tienes por qué sentirlo. Es el precio que hay que pagar por la libertad de llevar armas. ¡A tope! ¡Toma! ¡Cinco! ¡Te como! ¿Y cuánto vente? ¡Me encanta este juego! Sí, se nota. Llevamos ya más de 30 partidas. Y las 30 partidas las has ganado tú, ¿eh, Renki? ¡Apunta eso en el cuaderno! ¿Pero qué pasa? ¿Me estáis dejando ganar? No. O sea, bueno, eso es bueno, ¿no? Sí, porque seríamos generosos, no seríamos competitivos. No, seríais tramposos. Entonces no. No nos estamos dejando ganar. ¡Oh, qué susto! ¿Sabes lo que pasa? Que en Laponia estamos rodeados de juguetes, pero no podemos jugar con ellos. Solo los envolvemos y los transportamos. Es como trabajar en una fábrica de chocolate y que no te dejen comerlo. Por eso tenía tantas ganas de jugar. Claro. Venga, te toca, Cayetano. Oye, ¿no quieres descansar un poquito? ¡Descansar! ¡Qué va, hombre! Si en Laponia no descansamos, solamente trabajamos todo el tiempo. Venga. Pues a mí Laponia me empieza a sonar a una fábrica de balones de Bangladesh. ¿Qué insinúas? ¿Que papá no eres un explotador? Porque de eso nada, ¿eh? ¡Eso son los Reyes Magos! ¿Pero cómo los Reyes Magos? Si los Reyes Magos van los tres solos, eso sí que no explotan a nadie. ¡Eso es lo que os cuentan, hombre! Bueno, mira, ya no puedo hablar. A ver, pero, Renki, tío. No te enfades, Renki. Venga, necesito más información. Vamos. Venga, ¿qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? Nosotros, nada. ¿Cómo que nada? Bueno, sí que hacemos cosas, sí. Lo que pasa es que es muy largo de contar. Sí. Empiezas tú, Eduardo. No, habla tú primero, Cayetano. Yo trabajo en una ONG. ¡Oh, qué interesante! Muy bien. ¿Y qué haces? Pues ayudo en lo que puedo. Ah, muy bien. ¿En qué? Ya te lo he dicho, en todo lo que puedo. O sea, si un pobre va mal peinado, pues yo le doy dinero y va a una peluquería. Y si va mal vestido, pues yo le ayudo con el outfit. Es así. ¿Y eso le preocupa a los pobres? ¿No prefieren comer? Hombre, para estar bien por dentro hay que estar ideal por fuera. O es al revés. Ah, lo anoto. Muy bien. ¿Y vosotros? Yo también en una ONG. Sí, pero de médicos, sin fronteras. Ninguna frontera. Ah, ¿eres médico? Sí, soy médico y pues me dedico a salvar vidas, ¿no? Estoy todo el día curando a gente y salvándoles la vida. O sea, les salvo la vida, los curo, les salvo la vida. Ah, muy bien. ¿Y tú, Eduardo? Pues yo soy abogado y yo solo ayudo a los inocentes y los libro de la cárcel. Bueno, he ayudado a mogollón. Bueno, de hecho, he ayudado a tantos que no puedo contarlos ni con los dedos de las manos ni los dedos de los pies. Sí, y si se enferman, pues yo los salvo. Y si empobrecen, pues yo les peino o les visto. Ah, muy bien. ¿Y con esos trabajos cómo es que vivís aquí juntos los tres? Pues porque no cobramos. No nos gusta. Eso es. Cobramos lo mínimo para sobrevivir, porque preferimos que sobrevivan los demás. Sí. Lo hacemos por amor al arte y a la vida humana. La bondad. Sí, bueno, y es que además, viviendo juntos, pues ahorramos en calefacción, en electricidad, y contribuimos a que no haya más cambio climático. Ah, sí. Así que si lo hay, no será por nosotros. No, por nosotros no, porque nos importan mucho los polos. Bueno, sí, a mí me importa mucho. Sí, bueno, tú vives ahí en Laponia, ¿no? Al lado de los polos. En Laponia hace frío, pero ya no tanto. Pues no, chicos, la verdad es que los renos están cada vez más acalorados. Pobres renos. También te digo que yo puedo curarlos, como soy médico. Perdón, un momento.
Sí, mamá, sí, sí. Estoy trabajando en el bufete, sí. Estoy en una reunión, sí. Vale, en Navidad iré a comer, sí. Venga, un beso. ¿Por qué le has dicho a tu madre que estás trabajando? Pues porque estoy trabajando siempre. Yo siempre tengo un caso en mente. ¿Así? ¿Cuál? Pues mira, no puedo hablar mucho porque es secreto de sumario. ¡No me gusta que me mientan! A mí tampoco. Y si alguien lo hace, dímelo y lo llevamos a juicio. Pues llévate a ti mismo a juicio, hombre, que esto no es un bufete. A Papá Noel no le va a gustar nada, hombre, lo anoto. No, espera, no lo apuntes. Vale, sí, he mentido un poco. Pero porque quería dejar tranquila a mi madre, ¿sabes? Bueno, eso puede ser una buena obra, ¿no? Sí, apúntalo como una buena obra, venga. ¡Mentir nunca es una buena obra! Eduardo, lo siento, pero te vas a quedar sin juguetes estas Navidades. No, jo. Y vosotros ya os vale, hombre. Le podéis enseñar a no mentir a su madre, que es muy feo. Yo lo intento, ¿eh? Ya lo creo que lo intento, pero él es así. Una pena. Tú cállate, ¿eh? No me toques las narices. Yo hasta rezo por él. ¿Quieres que recemos juntos, Rankin? Yo no sé rezar, hombre. Papá no le es pagano, lo que rezan son los reyes. Eso, yo también soy pagano. Apunta a eso. Escucha, que yo no soy el único mentiroso, ¿eh? Porque Cayetano no sabe ni lo que es una ONG. No ha ayudado en su vida ni a fregar los platos. ¿Es eso cierto? No, pero ¿cómo vas a hacer caso a un mentiroso? A ver, Cayetano, ¿no has fregado un plato en tu vida? Lo que no es cierto y es mentira es que este sea médico. ¿Cómo? ¿Que yo no soy médico? No lo es. Bueno, pues tú tampoco eres abogado. Pero si estás en primero de carrera. Eso. Sí, pero por lo menos he empezado. Bueno, pues yo medicina, empecé. ¡Pero qué desilusión! Papá Noel, necesitas saber todo esto ahora. Que igual se alegra, claro, porque hay menos regalo para envolver. ¿Y ahora qué hacemos, tío? Es que nos vamos a quedar sin regalos por vuestra culpa. ¡Hola, Papá Noel, mira! ¡Dime! ¿Cómo van tus chicos, Renqui? Papá Noel, que es que te hemos llamado sin querer, que estaba el reno enredando con el móvil. Chaito, chaito, Papá Noel. Pero tío, ¿qué has hecho? ¡Que lo has matado! ¡No! ¡Todavía tiene pulso! ¡Vaya lío! ¿Pero por qué estamos hablando así? ¡Porque esta voz es pegadiza! A ver, vamos a hablar normal y ayudarme, por favor. Venga, yo lo cojo. Lo siento. Sí. Avanza un poco más. Hay que reanimarlo. ¡Fuerte, Renqui! ¡Renqui! Dios mío. ¿Qué le habrá pasado a mi duende? ¿Qué va a ser de mí? No voy a recibir ni regalos, ¿eh? ¡Ni nada! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿De quién es usted? Soy Goofy, su nuevo duende. Dios mío, Borgi ha muerto. ¡No, hombre, no! Borgi se está recuperando en un hospital de Laponia. Además, está muy acostumbrado a recibir disparos. Así que me han mandado a mí para sustituirle. Y ve si usted se porta bien. Mal. Vamos a leer el informe. ¡Oh! Veo aquí que es usted presidente del gobierno de Oregón. Sí, así es. Pues para mí ya tiene un 10, porque una persona que se dedica al servicio público se merece un 10. Ah, muy bien, muy bien. Todavía no sé si lo va a hacer bien o mal, pero ya cuenta con mi absoluta admiración. Estoy completamente de acuerdo con usted. La gente no aprecia la dedicación y el sacrificio que supone trabajar para los ciudadanos. Completamente de acuerdo. Es usted un héroe. Gracias. ¿Pero qué hace con ese dato? ¿Eh? Anda, por favor. Vamos a ver. Déjelo aquí. ¿Sabe lo que necesita? Usted necesita un abrazo. Es verdad, tiene razón. Gracias, hombre, gracias. ¿Pero qué hacéis? ¿Es usted Viamonte? Sí. No sabe cuánto le admiro. Un anciano tu abrazo. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo necesitaba este abrazo! ¡Cómo admiro a la gente que se sacrifica en aras del servicio público! ¿Este quién es? Este es mi nuevo duende. Al otro le disparé sin querer y me han mandado a este, que es maravilloso. ¡Jo, qué suerte, Lambán! Yo estoy hasta la coronilla de mi duende. ¡Madre mía, no puedo más! Mira, qué rastas me ha hecho ponerme. Y además, yo no valgo para antisistema, no sé hacer malabares, tengo alergia a los perros, no sé tocar la flauta. Y además, que yo creo en el sistema, Lambán, que tú lo sabes bien, que he estado siempre dentro de él. Viamonte, tío, ¿dónde te metes, macho? ¡Hola, Dusty! ¡Hombre, Gucci, tío, ¿qué pasa? Venga, Viamonte, que vamos a pintar un mural antisistema en el Parque Abril. ¿Que ya te he dicho que no sé pintar? Bueno, tío, pues pórtate bien y toca el djembe mientras pintamos los demás. ¡Que tampoco sé tocar el djembe! Ni tú ni nadie, ni yo tampoco, pero lo tocamos igual. Venga, vamos a tocar un poquito, ¡Vamos a bailar! No puede ser, el Amán no puede ser. Es verdad. Esto es terrible, Viamonte. Esto es terrible. Solo se me ocurre una cosa. Que lesiones tú también a tu duende y de esta forma te mandarán a uno fantástico como Gussi. No es mala idea.
Madre, ¿qué pinta tiene eso que habéis preparado para la Nochebuena? ¿Cómo vais a poner, ¿No es ese Papá Noel? ¡Ay, va! ¿Que no le he dejado la leche preparada? ¡Venga! ¡Venga, disfrutad! Es increíble. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sentaos, por favor. Bueno, ya sabéis que estamos de enhorabuena, que tenemos buenas noticias. Han elegido a nuestra empresa para llevar la campaña publicitaria de Turrones El Avellano. Bien, bien. Esto nos va a posicionar, amigos, en todo lo que es la industria del marketing y de la publicidad, ¿de acuerdo? Bien. ¡Vamos, vamos! Muy bien, a ver, yo había pensado que necesitamos algo tradicional, pero al mismo tiempo transgresor, sencillo, pero con cierta sofisticación, un poco moderno, con cierta nostalgia también, y, ¿cómo explicarlo? Una cosa que se quede, pero al mismo tiempo que se vaya. Vale, vale, si queréis empiezo yo. Muy bien. He traído una idea, a ver qué os parece, ¿vale? Es Navidad, hay una familia sentada a la mesa, pero están todos muy tristes, ¿vale? O sea, falta un miembro que curiosamente llega con una tableta de turrones El Avellano. Todos lo ven y se ponen súper contentos y gritan ¡bien! Y se ve la cartela. Turrones El Avellano, siempre por Navidad. Yo creo que está guay. Quiero decir que al principio están todos tristes y gracias a Turrones El Avellano se ponen contentos. Ya, lo que pasa, Carlos, es que igual se queda un poco corto. Y luego que es lo de siempre también. Quiero decir, hay gente que está triste, llega el producto y se ponen contentos. Falta algo, no se queda. Bueno, pues a ti se te ha quedado. Se me ha quedado porque es lo de siempre, lo que te digo. Gente que está triste, llega el producto y se ponen contentos. Necesitamos un poquito más de originalidad, por favor. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, vale, pues a ver qué os parece. Un matrimonio celebra la Navidad en su casa. ¿Sí? Fuera nieva, hace frío. El hombre está viendo la televisión y la mujer está cortando cebollino en la cocina. Se oye la puerta de casa. La mujer se estremece y entra un joven, su hijo que vive fuera y no ha podido venir a verles. El hijo se acerca sigilosamente a la madre. Le coge por detrás, le tapa los ojos. Ella se asusta y con el cuchillo que está cortando el cebollino, cha, 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 le apuñala pensando que era un ladrón, cae muerto y entonces vemos... Turrones El Avellano. Vuelve a casa por Navidad, pero avisa antes. Pero chico, ¿pero cómo vas a hacer eso? ¿Qué pasa? Hombre, pues que has puesto al padre viendo la tele y a la madre cocinando. Hombre, eso no es políticamente correcto, eso es heteropatriarcado. Ah, bueno, pues entonces que sea el padre el que está cortando un cebollino en la cocina, entra el hijo, el hombre se asusta, coge el cuchillo, le apuñala y cae muerto. Estupendo, entonces la madre, al ver que el padre ha matado al hijo, coge el mismo cuchillo y apuñala al padre. Muy bien, ¿no? ¿Eh? Pero vamos a ver, un momento. Que no vamos a matar a nadie, que es Navidad. Bueno, pues yo en Navidad a veces mataría a mi familia. Yo creo que es una idea con la que se identificará mucha gente, ¿eh? Bueno, pues aquí no vamos a matar a nadie, ¿eh? Necesitamos algo un poquito más positivo. Por favor. A ver, yo tengo una idea, ¿eh? Yo tengo Venga. Una idea. O sea, hay un pueblo pequeño, con todas las casas decoradas, con velas encendidas, ¿no? Y vemos a la gente que a través de calles pequeñitas va llegando hacia la Plaza Mayor. Y allí hay un árbol de Navidad y debajo están cantando Bustamante, Rafael, Marta Sánchez, la Niña Pastori y Montserrat Caballé. Pero Montserrat Caballé está muerta, ¿no? Y ahí está el quid de la cuestión, porque la gente al ver a Montserrat Caballé dice ¡es un zombi, es un zombi! Y huyen despavoridos, tirando las velas y provocando un incendio. El pueblo arde casa por casa. Y sobre las imágenes del pueblo ardiendo vemos Turrones El Avellano, el calor de la Navidad. Ah, está muy bien, ¿no? A ver, los psicópatas, callaos. Carlos, ¿se te ocurre algo? A ver, así por Navidad se me ocurre esto, ¿no? Es un hombre que todos los días toma café en el mismo bar. Ese año no ha comprado allí lotería de Navidad, con tan mala suerte de que justo toca el gordo en el bar. ¿Y por qué no ha cogido lotería del bar, si va todos los días? A ver, porque está pasando una mala racha, no tiene dinero y no ha comprado lotería. Si no tiene mucho dinero, ¿por qué va tanto al bar? Hombre, porque va allí a tomarse el café todos los días. Bueno, pues que no tome tanto café y que se compre un décimo de lotería. Pero vamos a ver, si tú tienes solo 20 euros, ¿qué haces? ¿Te tomas 20 cortados o compras un décimo de lotería? Oye, la lotería de todas, todas. Sí, hombre. Yo también. Pero vosotros porque sois unos ludópatas. Y yo que no haces otra cosa más que tomar café. No tomo tanto café. Un momento. Vamos a ver. Callaos. Vamos a ver, Carlos. En tu historia, ¿dónde están los turrones El Avellano? A ver, es que no me han dejado terminar estos, ¿vale? Pues termina. Bien. Tenemos el bar que ha tocado el gordo de Navidad, ¿vale? Y el tío no ha comprado boleto, entonces está en casa todo amargado. Pero la mujer le dice, escúchame,
Bájate al bar, que como vas todos los días, a lo mejor te han comprado un billete de lotería a ti y te lo guardan para dártelo ahora sí en plan sorpresa. Claro, el hombre baja al bar esperanzado con el veneno que le ha metido en el cuerpo la mujer. Cuando llega al bar, están todos ahí celebrando que si champán para arriba, champán para abajo. Y se dirige al dueño del bar y le dice, ¡Antonio! Antonio le dice, anda, toma. Y le da un trozo de turrón del avellano que había sobrado por ahí. Entonces, claro, el hombre, el desgraciado, le dice, pero Antonio, ¿no me vas a dar nada más? Y este le dice, no. Cartela, turrones, el avellano. Pero vamos a ver, Carlos, en esta historia que estás contando, turrones, el avellano, se queda en muy segundo plano. De hecho, da la sensación de que estás queriendo decir que es mejor que te toque la lotería a comer turrones, el avellano. A ver, Andrés, ¿es que es mejor que te toque la lotería? Ya lo sé, imbécil. Lo que pasa es que los que nos pagan son turrones, el avellano, no la lotería. Hay que anunciar turrones, el avellano. Hasta que me toque la lotería, porque cuando me toque la lotería le van a dar por culo a turrones, el avellano. Pues a ver si te toca la lotería. Calma, yo tengo otra idea. Vemos en la cocina a una madre de familia cortando cebollino. Pero eso lo he dicho yo. A ver, cállate un momento, déjame terminar. Bueno, y se oye la música, ¿no? Música, na, 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 niero, 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 na, na. Y de repente, se oye un follón detrás de la puerta de entrada, ¿no? Y el padre que dice, pues entra, chico, entra, a ver si es verdad. Y entonces, el padre entra con un chico desconocido y le dice a la madre, oye, que este dice que es tu hijo. Y dice la madre, ¿mi hijo? Ay, sí, que no me acordaba que abandoné a un hijo cuando era joven. Pero pasad al comedor, que la cena ya está servida. Entonces, el hijo desconocido entra y se sienta en la familia como uno más. Y el padre le dice, oye, cuéntanos qué tal te ha ido tu vida. Y el hijo empieza a explicar, oye, pues la vida me ha ido un poco mal, porque como me abandonaron de pequeño, pues me tiré a las drogas. Y el padre dice, oye, vale ya, por favor, no cuentes cosas tristes, que estamos en Navidad. Anda, y coge un poquito de turrón y le ofrece una bandeja de turrón del duro. Y el pobre desgraciado dice, no, que del duro no puedo, porque con el tema de las drogas no tengo dientes. No, hombre, pues coge del blando, porque turrón del avellano tiene del duro y del blando. Y el yonki coge un trozo del blando y hace ¡cojonudo! Se para la imagen y vemos turrón es el avellano, del duro y del blando. Está muy bien, ¿no? Es muy original. Ojo, porque esta idea se queda y a la vez se va. Los que os vais sois vosotros, ¿eh? Venga, largo de aquí, que ya lo hago yo. Venga, que os vayáis, que os vayáis de aquí, largo de aquí. ¡Que lo tengo que hacer yo todo! ¡Hasta luego! ¡De verdad! A ver, ¿esto cómo sería? Así. ¡Cojonudo! ¡Corred! ¡Ha puesto los regalos! ¡Ya ha venido Papá Noel! ¡A ver! ¡Qué ilusión! ¡Este es el mío! ¿Eh? Unos calcetines. Pero si el enano dijo que iban a ser los mejores regalos del mundo. Y una baraja de las familias, pero si yo había pedido la nueva Play. Pero que me han regalado una faja, esto es un buen regalo. ¡Hola a todos! ¡Ho, ho, ho! Mira, abuela, mira qué mierda de regalos nos han traído. El enano maldito dijo que iba a traer los mejores regalos del mundo y mira. ¿Pero qué ha pasado? Pero vamos a ver, abuela, usted no estaba casada con el duende, ¡que me ha regalado una faja! A ver, yo me iba a casar para que tuvierais unos regalos fenomenales, de hecho me fui hasta Laponia. Me recibió Zacarías, que es el patriarca de los duendes. Estuvimos rato y rato hablando hasta que se enteró que yo había yacido con uno de sus hijos antes del matrimonio y que además pues yo me había acostado con muchísimos hombres. Entonces me desterró, menos mal que sobreviví al frío porque me metí dentro de un reno muerto y comí carne de foca. Luego ya me enrolé en un barco ballenero. ¿Me estáis escuchando? Papá, te cambio la abuela Bantú por un calcetín. Este chico es imbécil. La abuela Bantú y el padre Esquimal. ¡Oh, toma! Ah, ahí tienes. Sí, mola. Javier, te cambio una faja por la hija tirolesa. Ah, muy bien. ¡Toma! ¡Hola! Aquí todo el mundo con los regalos y nadie cena. Ay, menos mal que tengo un poco de carne de foca. ¡Los regalos! ¡Han traído los regalos! Este es el mío. Y este el mío. ¡Qué pasada! ¡Un viaje a Nueva York para dos personas con todos los gastos pagados! ¡Wow! ¡Me encanta! Joder, qué suerte, Beamonte. ¿Qué regalazo te ha hecho Rusty? ¿Cómo lo has conseguido? Pues verás, he tenido suerte porque Rusty necesitaba mercancía y se bajó al moro. Me dijo, Bea, no le cuentes a Papá Noel que me he bajado al moro y te pondré buena nota en los informes. De ahí el regalazo. Bueno, ¿y a ti qué te ha traído el tuyo? A mí también es otro regalazo. Es un,
un viaje también. Oh, mira qué bien. ¿Y a dónde? Bueno, es un viaje... Bueno, son varios viajes a donde yo quiera ir. Oh. Sí, sí, mira qué suerte. Es un abono de transportes para el tranvía. Pero vamos a ver, ¿no os llevabais tan bien? ¿Te admiraba tanto y era tan majo? Sí, sí, me admira mucho y admira a todos los políticos. De hecho, piensa que los políticos deben viajar de manera ejemplar en el tranvía y que deberíamos llevar una vida austera. De ahí el regalazo. Adiós, Lambán, que me voy a Nueva York. La li lo la la, la li lo la la. Madre mía. ¡Maldito de duende! Este tío no se despierta, de verdad. Pero a ver, Cayetano, que tienes que abanicarle a él, no a ti. Que yo estoy peor, me siento fatal. Hombre, no me extraña, es que la has liado pero bien, ¿eh? A ver cuando despierte cómo le convencemos de que ha sido sin querer. ¿Y si le chantajeamos? A lo mejor tiene un trapo sucio, un secreto oscuro. Vamos a mirar el móvil. Buena idea. A ver si hay algo comprometedor. Nada, aquí hay fotos de piruletas, chucherías, más piruletas. No hay nada que le comprometa. ¡Casi me matáis! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Ha despertado! ¡Menos mal! ¡Sois unos salvajes! Sí, no te vamos a negar que somos un poco salvajes, sobre todo Cayetano. Pero yo creo que podremos llegar a un acuerdo. Sí, Renki, no le cuentes nada de esto a Papá Noel, por favor. ¿Un zumito de jengibre? ¡No! ¿No te gusta el zumo de jengibre? ¡Sí! ¡Pero estoy enfadado! Ah, lógico, claro. Y que sepáis que Papá Noel se va a enterar de todo esto. Yo no puedo mentir, no soy como vosotros. Renki, ¿y si le mentimos nosotros, eh? Eso, buena idea. Así no tendrás que sentirte culpable. Claro, tú tranquilo, ¿eh? Que ya le llamamos nosotros. Busca ahí. Papá Noel, nada. Solo está Mamá Noel. Oye, para vivir ahí lejos en Laponia tienes muchos contactos, ¿eh? ¡Es que somos muchos duendes! Nada, con la P no está. No, lo tengo por la A, por si me pasa algo, porque la avisen el primero. A ver, aquí está. Ya voy a llamarlo. Anda, trae, que antes lo has hecho fatal. ¿Qué tal, Renki? ¡Hola! ¡Papá Noel! Están muy bien los chicos, se han portado muy bien. Y sobre todo Cayetano, para él el regalo más caro. Bueno, aunque Lorian y Eduardo son muy simpáticos y eso. ¿Estás bien? Te noto la voz un poquito diferente. ¡No soy yo! ¡Me han atado y me han robado en el móvil! ¡Socorro, Papá Noel! Pero vamos a ver, es que nadie le ha tapado la boca antes de llamar por teléfono. Pues, ¡qué desastre! Es que no valemos para esto, tío. ¡No me lo puedo creer! ¡Soltadlo inmediatamente! ¡O se acabará la Navidad para siempre! ¡En el mundo! ¡Ni un niño volverá a tener un regalo jamás! Pues eso sí que no. Yo no dejo a todos los niños del mundo sin regalos. Venga, que te soltamos, Renki. Lo siento, me he equivocado. No volverá a ocurrir. ¡Me has soltado! ¡Vuelvo a la Laponia, Papá Noel! Este año nos quedamos sin regalos, seguro. Bah, tranquilos, que Papá Noel nos traerá regalos, hombre. No, ya te digo yo que este año, no. Yo, por si acaso, le voy a dejar los zapatos. A ti te podrían traer desodorante de pies, macho. Ay. A ver los regalos. ¿Dónde están? No hay regalos. Os lo dije, no hay regalos. ¿Pero dónde están los regalos, tío? ¿Verdad? ¡Ahí va! ¡Papá Noel! ¡Ha venido a darnos los regalos en persona! ¡Papá Noel! ¿Dónde están los regalos? ¿Dónde están? El regalo soy yo. Y he venido a quedarme una temporada. ¿Aquí? Sí, es que en Laponia hace mucho frío. Así que nada, vamos a compartir piso los cuatro. Pero... así consumiremos menos y podemos parar el cambio climático. ¿Cómo te lo explico yo, Papá Noel? Es que ¿sabes lo que pasa? Que en esta casa hay solo 3 habitaciones y tienen cama de 90. Y tú estás muy... muy... fuerte. Fuerte como para compartir cama. No. Yo quiero una cama para mí solo. Así que tendréis que compartir habitación. ¿Perdona? A no ser que queráis que le cuente a vuestros padres los de vuestras carreras y trabajos sin terminar. No será necesario, ¿no? Ya te dejo yo en mi habitación. Sí, mira, ¿un zumito de jengibre? ¿Cerveza no tenéis? Claro que sí, Papá Noel. Tenemos. ¿Querrás vaso? No, tranquilo. Joder, me ha gustado mucho el programa, pero tanto duende... ¿Tanto duende qué, Elvira? Pues que es un poco exagerado, ¿no? Todo el mundo con su duende ahí vigilándole. Exagerado nada, ¿eh? Elvira, es la vida real. ¿Cómo que la vida real? Hombre, la vida real. La vida real está llena de duendes que te vigilan. Pero, ¿cómo? ¿Para que te portes bien en Navidad? ¿Para que te portes bien en Navidad? Sí, unos. Pero para que te portes bien el resto del año, muchos más. Pero, ¿y quiénes son esos? Pues yo qué sé, muchos. Por ejemplo, a ver, te está vigilando. El ratoncito Pérez te está vigilando por si te cae un diente. Luego también está el pájaro pinzón ese, que es el chivato de los Reyes Magos. Y luego hay muchos más, hay muchísimos más, ¿sabes? No sé, por ejemplo, también están los duendes de Google. ¿Cómo que de Google? Los duendes de Google.
Cuando tú estás en el ordenador, Elvira, sí. Tú metes una cosa, por ejemplo, y no te has fijado que si tú dices, voy a buscar, yo qué sé, bolsos, por ejemplo, ¿vale? Sí. Pues tú metes bolsos y luego te salen un montón de anuncios de bolsos, ¿sabes por qué? ¡Sí, eso me ha pasado a mí! Claro, pero ¿sabes por qué? No. Porque hay un montón de duendes de Google. Cuando estás en el ordenador, están así detrás de ti, te están vigilando, a ver. ¡Ah! ¡Ay, qué susto me has dado, idiota! Ahora no están. Ah, vale. Ahora no estamos en el ordenador, ¿ves un ordenador delante? No. No, es solo cuando estás en el ordenador. Pero qué agobio, ¿no? Pues claro que es un agobio y hay muchos más. Por ejemplo, están también los duendes de Hacienda. Pero esos son los inspectores de Hacienda, ¿no? A ver, no. Son los duendes de Hacienda. O sea, se puede decir de las dos maneras. Se puede decir duendes de Hacienda o inspectores de Hacienda. Ah. Y esos son los que vigilan a papá y mamá. ¿Ah, sí? ¿Los vigilan? Claro, para que paguen sus impuestos. Ah, no sabía. Hombre, claro, pues hace poco yo vi uno así en casa. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Pues estaba en el armario de papá y mamá. ¿Qué? Que sí, que lo vi. Mira, resulta que papá vino antes de trabajar. Sí. Y entonces mamá sacó corriendo al duende y lo metió en el armario. Y iba desnudo y llevaba su ropa, ¿vale? Y luego lo vi descolgarse por el balcón. Pero, ¿seguro que era un duende de Hacienda? Pues claro, ¿de qué va a ser si son los únicos que vigilan a papá y mamá? Y yo creo que aquí lo que ha pasado es que papá había hecho un chanchullo con Hacienda. Y por eso mamá no quería que lo viera, para que no se pegara un disgusto, ¿vale? O sea, de verdad, Elvira, ata cabos, que es que eres muy cortica, nunca te enteras de nada, hija. Es verdad. De verdad, el caso es que nos vigilan, Elvira, que están por ahí. Bueno, yo creo, calculo así, a grosso modo, que en esta habitación por lo menos habrá como 45 o 46 duendes vigilándonos ahora mismo. ¿En serio? En serio. Ay, por favor, qué agobio. Oye, por cierto, Elvira, ¿no me podrás dejar un poquito de dinero que me he gastado la propina ya? Pues no, son mis ahorros. No te estás portando bien como hermana, ¿eh? ¡No se está portando bien como hermana! ¡Ey, no se lo cuentes! ¡No se lo cuentes! Toma. Pero dilo en alto. ¿El qué? Pues que te estoy dejando dinero. ¡Le estoy dejando dinero, eh! ¡Me está dejando dinero! ¡Me está dejando dinero! ¿Vale? Pero luego me lo devolverás, ¿verdad? Oye, vamos a bailar un poquillo, ¿te parece? Bien. Mira, estoy pensando que como es Nochebuena, sí. Podríamos bailar un baile, pero así un poquito como un villancico flamenco. ¿Vale? ¿Flamenco por qué? Hombre, pues porque tiene mucho duende el flamenco. Y eso da muchos puntos. ¡Ole! ¡Venga, va! ¡Ha nacido el niño de Dios! ¡Vamos a cantar y a reír! ¡Ah! ¡Pero qué pasa! ¡Se me ha quitado el gorro del susto, hombre! Han elegido a nuestra empresa para hacer la campaña de publicidad de turrones El Avellano. Bien. Esto, queridos compañeros, nos va a posicionar... Perdona, estaba viendo cómo se cae. ¡Manifestaos! Jesús, ¿pero cómo te puedes gastar ese dineral en zamburiña? ¡Ay! ¿Cuánto te gastas tú en el bar? ¡A ver, callaros de una vez! ¡Pero no os den cuenta de lo que está pasando aquí! ¡Aquí poden todos nuestros informes que nos... No, ¡joder! ¿Qué? ¡Me he hundido! Que tenemos buenas noticias, que estamos de buena nueva, ¿eh? Sí. Que no, buena nueva. Vete a cagar. Vete a cagar.